Buenas noches. Continuando con el capítulo 2 sobre energía de las ondas, hoy vamos a tratar sobre los parámetros y e el potencial de las ondas, dando continuación a lo que ya vimos eh, anteriormente sobre los tipos de ondas, cómo son formadas y e los fenómenos que están relacionados con las ondas. Eh, antes de llegar al litoral y e, e, ahora lo que vamos a uh, ver en este en eh, esta parte del capítulo son los siguientes temas: eh, qué cuáles son los parámetros de una onda, el movimiento de las partículas de agua, a velocidad de tu viento y e altura de las ondas, a velocidad de las ondas, a energía de las ondas, o potencial de energía de las ondas, a energía real de las ondas distribución de energía de las ondas y algunos ejercicios. Entonces, este, eh, este capítulo, a parte final, está relacionado más con el cálculo ¿no? de la eh, eh, energía de las ondas y las diversas ecuaciones que están envolvidas para hacer esos cálculos. Entonces, eh, lo que vamos a comenzar es, en primer lugar, relembrando los parámetros de una onda ya hemos mencionado eso que la forma típica de una onda es sinusoidal eso aquí considerando un modelo teórico no solo referenciado aquí vemos una línea nivel medio de agua y con relación a ese nivel medio de agua vemos que existe una variación para cima denominada altura de la onda e uma diminuição mínima, que seria a, a parte mais baixa, né? seria, estamos falando aí do vale, né? onde, eh, agora, desde o máximo ponto, né? da altura até o, a parte inferior do vale, vemos aí a altura da onda. E também existe o comprimento eh, da onda, né? que vai desde o início de, da, da onda sinoidal, hasta el inicio de otra. Y e existe también el sentido de deslocamiento de onda y e una velocidad relacionada con eso. Y e, además eso, debemos considerar a profundidad con relación al leito do mar. Entonces, esa sería la representación típica de una onda sinusoidal eh, teórica, né? porque todo eso es aleatorio en la realidad. Entonces, la diferencia de altura denominada H, altura H, Entre os picos máximos e mínimos, é denominado altura. Ou seja, o H, na realidade, é duas vezes a amplitude. Porque a, a, a letra A representa a amplitude. E temos a amplitude com relação ao nível médio para cima e para baixo. Né? Então, a altura total, da, desde a parte superior até inferior do vale, é a denominada a altura H duas vezes a amplitude. Eh, a distancia entre dos picos o dos eh, mínimos sucesivos es denominado comprimento de onda, lambda. Si los sí. picos y mínimos de las ondas se movimentan por la superficie un mar con una velocidad de c, denominamos periodo, representado periodo t, al intervalo de tiempo en segundos que, que transcurre para que dos picos o dos mínimos pasen por un determinado punto, entonces e, 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 eso ahí es medido en segundos, el ¿no? periodo. Eh, también podemos calcular la frecuencia. Una vez conocido el periodo, eh, que es fácilmente medido eh, con un cronómetro, eh, podemos hacer un cálculo de la frecuencia que es el inverso ¿no? del periodo. Entonces la frecuencia de donde el número de oscilaciones, pico a pico, superficiales por segundo y o inverso del periodo. de un período. Además cuanto mayor for el cumplimiento de onda, más rápidamente la energía de la onda irá a se mover por la agua. Y eso aquí es importante llevar en cuenta, por eso que voy a repetir. ¿no? Repito que cuanto mayor for el cumplimiento de onda, más rápidamente la energía de la onda irá a se mover por la agua. Entonces, cuando tenemos mayor energía transmitida, ¿no? de energía cinética del viento ...vamos también tener mayor cantidad de energía mecánica disponible en las ondas. Para ondas en aguas profundas... E, e, ...esa relación es demostrada uh, por estas ecuaciones. La primera es ¿no? el complemento de onda es igual a, a aceleración de la gravedad... ...veces superior al cuadrado dividido por 2 pi, que es, uh, 2 pi es, es típico ¿no? relacionado con una onda senoidal. Y e, e de aquí podemos tirar también eh, eh, C, né, que es la velocidad del perfil de ondas, también conocida como celeridad, que es el complemento de onda dividido pelo periodo. Y, a, y, y podemos después eh, aquí hacer a, una sustitución y fica que la celeridad es igual a la aceleración de la gravedad veces el dividido por 2 pi. Se dá para fazer diversas substituições e simplificações né, de, para obter eh, a equação de diferentes pontos de vista. Outra equação aqui, né, o comprimento de onda e o período de uma onda do mar também pode ser aproximado por esta equação. Em, a aceleração da gravidade dividida por 2π vezes a frequência ao quadrado. Y si aquí sustituimos eh, a, a frecuencia, que está el eh, inverso ¿no? del periodo, entonces vamos a ver que fica para el ¿no? periodo al cuadrado, solo que como eh, a, a aceleración de la gravedad de una constante, ¿no? 9,107 metros por segundo al cuadrado, y 2π también es un número entero, aquí haciendo ese cálculo vamos a ver que es 1,56. Entonces, quedaría que el comprimento de onda es igual a 1,56 veces su periodo al cuadrado. Y, y también el periodo puede ser eh, calculado ¿no? de, eh, eh, como es al cuadrado. entre raíz cuadrada de 2 pi veces aceleración, eh, el comprimento de onda dividido por la aceleración de la gravedad. Y de la misma forma, aquí tenemos un número 2 pi eh, que es entero y aceleración de la gravedad es una constante y e tirando para afuera fica 0,8. Entonces, el eh, periodo igual a 0,8 veces raíz cuadrada del comprimento de onda. Entonces, una vez formadas, las ondas del vento pueden percorrer miles de kilómetros con poca pérdida de energía, a no ser que encuentren ventos que soprem en sentido contrario o otras formas de atrito. Pero entonces, una vez que tenemos la formación de ondas, y a transferencia de energía eólica, vamos a ver que esas ondas pueden percorrer grandes distancias y eh, al no ser que encuentren eh, algún obstáculo, atrito. También eh, es bueno llevar en cuenta lo que ya se tenía mencionado del de comportamiento de las ondas en mar profundo y cuando está en contacto en aguas rasas, ¿no? en contacto con el suelo. En un mar profundo, eh, aquí vemos eh, en lugares con mayor profundidad, ¿sí? Las partículas de agua en movimiento tienen percurso circular. Entonces, cuando no existe ninguna nenhum, interferencia por debajo del solo, así vamos a ver: a los pocos, desde la superficie del océano hasta cierta profundidad, hasta metade del comprimento de onda, vamos a obtener un mínimo diámetro né, de, de ese círculo. Y aquí ya prácticamente ya no existe ningún movimiento relacionado con la onda más en un lugar donde existe ya interferencia de un solo, esa distancia de eh, inferior a la mitad del comprimento de, de onda, entonces ahí un movimiento se torna de forma elíptico y ainda eh, tendo interferencia uno u otro. ¿no? Entonces, eh, eso ahí es, son comportamientos en mar profundo y, y próximo. Ao litoral, y ya dice que o ideal es instalar equipamentos en eh, mar profundo né, porque el comportamiento es mucho más constante y e sin sofrer grandes interferencias. Então, también es bom bueno levar en cuenta que el movimiento eh, que se movimenta no es a água sino a forma da onda el patrón de picos y e, e mínimos. Re, relembrando, lo ¿no? que se observamos es un movimiento, el movimiento que observamos es transporte de energía y no de masa. E eso es lo que estamos diciendo uh, aquí. Y también eh, sobre el movimiento de las partículas ¿no? de agua, en lugares con mayor profundidad, esas partículas de agua voltan a su posición inicial después de describir un círculo. Ese es el caso de aguas profundas ¿eh? y las partículas se movimentan en círculos con radio igual a la amplitud de la onda a, o sea igual a mitad de altura de la onda cuando están en la superficie y de radio exponencialmente decreciente con la profundidad. Existe esta ecuación para calcular ese radio del círculo de esa onda en mar profundo. Donde tenemos aquí amplitud de onda, veces suma exponencial, exponencial, 2 pi, y, y z es la profundidad, que es una cantidad negativa ¿no? de, de un nivel superior que es el nivel de agua del mar. Y vamos a tener uh, cierta profundidad, y el ámbito y el comprimento de onda. Entonces aquí podemos ya ver diversos oh, cómo se comporta. essa equação com relação ao a a, a um nível zero, ou seja, a parte superior, que seria a própria amplitude, né, de, o Z. E aqui temos a, diversas uh, variações, e podemos ir assim, fazendo diversas substituições de Z, que seria essa quantidade negativa de profundidade, e vamos ver o resultado, né? Entonces vamos a ver que el rayo va disminuyendo hasta un punto en que ya no exista y, y ya no, no significa que no hay interferencia nada de la onda no formada. Esa eh, relación entre velocidad del viento y altura de las ondas, eh, ficó claramente establecido que una onda de un mar eh, formada pelo viento, en realidad eh, el mar se está comportando como un grande... Eh, almacenador de energía né, cinética. Entonces, la velocidad de las ondas del mar depende de su comprimento de onda, con las mayores ondas se moviendo más rápidamente. Entonces, eso ahí podemos observar en el mar. ¿no? La mayor velocidad de las ondas depende del comprimento de onda, con las mayores ondas se moviendo más rápidamente. Entonces, aquí resulta lo siguiente ¿no? con relación a, a esa velocidad. Ondas con largo periodo, entre 7 y 10 segundos, y grande amplitud, acima de 2 metros, tienen flujo de energía que normalmente exceden 40 a 50 kW por metro de cada onda. Y, y con relación al viento, vientos de acima de 25 metros por segundo soplando sobre grandes áreas son raros, pero toda facha de eventos a, a, inferiores a eso eh, ocasiona aquí né, eh, vemos aquí en ese gráfico en eh, la parte inferior horizontal velocidad de 20 metros por segundo né, que va de 0 5 15 20 25 ya que es un caso muy raro esporádico más eh, vemos que altura eh, significativa de onda y metros guarda una relación íntima con esa velocidad, ¿no? porque a mayor velocidad vamos a tener mayor altura. Y esas mayores alturas entonces, están relacionadas con la grande transferencia de energía y eso ahí va a estar eh, eh, como forma de energía potencial y cinética, en realidad, ¿no? eh, energía mecánica disponible en la onda. Ideal entonces sería lugares donde exista grande cantidad de viento constante. Y e no por acaso es justamente en los lugares bien al sur, de próximo a Antártida, donde se tienen esas condiciones de gran velocidad de viento constante y e grandes alturas da, da onda e, e relação, uh, seguindo, né, de onda también. Y con relación siguiendo la velocidad del viento y e la altura de las ondas, es muy complicado determinar el comprimento de onda de mar. o que sí si es fácil es descubrir o calcular o periodo, simplemente cronometrando un movimiento con relación a una referencia. O sea, fixamos una referencia y e vemos cuánto demora a, a, a forma de onda de dos periodos de un máximo a otro máximo, y ahí cuánto tiempo demora y vamos a determinar el periodo. Y así, haciendo eh, eso, esa variación del espectro y altura de las ondas fue registrada no, por un ondógrafo instalado no el Arraial do Cabo, aquí en Río de Janeiro, ¿no? en Cabo Frío. Es un ejemplo, entonces aquí tenemos el periodo que va de, de 2,5 a, a de 20 ¿no? de segundos, y aquí vamos a ver uh, esa energía por metro. Entonces, vamos a ver que cuando el periodo es mayor, ahí vamos a tener máxima energía. Y aquí en otros puntos es menor energía. Entonces está relacionado justamente con la altura de las ondas. ¿no? Y, y, y significa grande acumulación de energía eólica. Y aquí en ese otro lado vemos eh, altura significativa. ¿no? Entonces, en eh, eh, em cierto día aquí vemos como que es la variación sa sazonal y no es constante o sea la energía de las ondas es totalmente aleatoria es considerada del grupo de energías de, de fuentes intermitentes entonces hay horas del día con que va vamos a tener gran cantidad de energía acumulada aquí como ese caso y otros días mínimo, ¿no? entonces eso ahí intenté que ser estudiado, ¿no? en el caso de ahí hacer longos estudios en este lugar de Cabo Frío, ¿no? uno de los lugares también más estudiados aquí en el Brasil. Esa velocidad de las ondas, eh, o también conocida como celeridad del perfil de ondas c, eh, puede ser calculado así con la primera ecuación más simple de cumplimiento de onda dividido pelo periodo. Y a partir de aquí podemos hacer diversas substituciones. ¿no? Si no conocemos el periodo, eh, más sí la frecuencia, entonces el complemento de onda es veces la frecuencia. Y podemos ir haciendo diversas substituciones. Aquí, en el caso, igual, eh, igual a aceleración de la gravedad veces su periodo, dividido por 2 pi O aceleración de la gravedad es 2π veces la frecuencia. Y si calculamos esa parte entera va a ficar 1,56 entonces la velocidad o celeridad puede ser también calculada eh, de esa forma 1,56 veces su período eh, estoy considerando eh, ondas así teóricas ¿no? si, eh, ahí va, después vamos a ver un eh, mar real otra expresión de celeridad es esa, ¿no? de, eh, también partiendo ¿no? de comprimento de onda dividido pelo período Aquí lo que estás haciendo es sustituir el periodo pela la raíz cuadrada de 2 pi por el comprimento de onda dividido por la aceleración de la gravedad. Haciendo esa resolución de la ecuación va a ficar igual a la aceleración de la gravedad de veces el comprimento de onda dividido por 2 pi raíz cuadrada de eso. Sustituimos los valores enteros va a ficar 1,25 veces la raíz cuadrada de comprimento de onda. Eh, eh, con relación a esa velocidad, ¿no? existen dos velocidades que debemos diferenciar. La velocidad de deslocamiento de onda es proporcional a raíz cuadrada de su comprimento de onda, como vimos en la ecuación anterior. O sea, las ondas avanzan a mayor velocidad cuanto mayor es el comprimento de onda. E esa velocidad que estamos hablando es denominada velocidad de fase, o sea, que está relacionada con el comprimento de onda y e que en eh, no caso cuanto mayor eh, velocidad, mayor será el componente de onda. Y e, e su valor no depende de amplitud, que amplitud es igual a altura dividida por 2, y no e tiene relación con la velocidad de movimiento de las partículas de agua. la realidad, eso es lo que observamos, más existe la velocidad de transporte de energía. Entonces, la energía que transporta la onda se movimenta con la denominada velocidad de grupo. Entonces, cuando estamos hablando de velocidad de grupo, es la velocidad de transporte de energía. Y e se considera que la velocidad de grupo o de transporte de energía es la mitad de la velocidad de fase. O sea, la velocidad de grupo representada por u es igual a velocidad de fase dividido por 2. já com esses essas equações agora sim podemos ver a questão da energia né? para ondas em águas profundas a energia total da onda é a soma da energia potencial e cinética então uma onda o que carrega é energia mecânica ou seja somatória de energia cinética e potencial então fazendo as substituições e os cálculos fica a igual a la densidad ¿no? de agua del mar que es igual a 1.025 kilogramos por metro cúbico veces la aceleración de la gravedad y veces la amplitud de al cuadrado dividido por 2 y si separamos la densidad de energía potenciada por unidades de área Aquí va a ficar energía potencia de un cuarto veces la densidad de agua de mar, veces amplitud de agua cuadrada, veces la aceleración de la gravedad. Y si pe eh, pegamos a, a parcela relacionada con energía cinética con relación a área, né, densidad de energía por unidad de área, igual a un cuarto, también igual, la misma ecuación: un cuarto veces densidad de agua de mar, veces amplitud al cuadrado a veces aceleración de gravedad. Entonces pasando entonces energía igual a potencia a veces su tiempo. A partir de esa ecuación podemos hacer diversas sustituciones y e llegamos a densidades de potencia que también puede ser determinada utilizando la frecuencia que sería un um medio veces la eh, densidad de agua de mar veces a frecuencia, veces a amplitud al cuadrado, veces a aceleración de la gravedad. En resumen, utilizando la teoría lineal, hasta ahora estamos aplicando eso la ¿no? teoría lineal de onda, y considerando a onda en aguas profundas, profundidad de h mayor que la mitad del componente de onda, tense que el flujo de energía de una onda senoidal por unidad de frente de onda es dada por la siguiente ecuación. Eh, ese flujo de energía por unidad de frente de onda es igual a densidad de agua del mar, veces aceleración de la gravedad al cuadrado, dividido por 32 pi veces la altura quadrado, superior, em segundos, seria, uh, uh, de la onda al cuadrado, veces su periodo en segundos. Ese sería el flujo de energía en eh, em términos de potencia. Y e, la eh, potencia transportada pela onda por unidades de largura de frente de onda es el producto de energía por velocidad de grupo, o sea, la eh, velocidad de transporte de energía, que es la mitad de la velocidad de la onda. Entonces, eh, potencia aquí igual a energía veces velocidad de transporte de energía de grupo. É igual aquí sustituimos esa velocidad de grupo y e después hacemos sucesivas uh, sustituciones en em términos de energía y e también de velocidad y e vamos a llegar a esta ecuación que aquí eh, está con aceleración eh, 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 que a potencia igual a densidad de agua a veces de la gravidad a veces amplitud al cuadrado a veces periodo dividido por 8 pi más si sustituimos la uh, amplitud por la altura, aquí va, va a ficar aquí, que la potencia es igual a la de, densidad de agua del mar veces acelerada. son de gravedad al cuadrado, veces altura al cuadrado, veces su periodo, dividido por 32 pi. Aquí pegamos toda la parte así de números enteros y constantes a densidad ya conocida aceleración de la gravedad de de 32 pi un um número entero. Todo eso ahí fica 979,2 veces h al cuadrado veces su periodo. Y e arredondando fica así, es mío. Entonces, esta ecuación aparece mucho en la literatura. En realidad hay un um arredondamiento, no mío, exactamente 979,2 pero aparecen las ecuaciones así y no sabemos ¿no? de dónde resulta, más es de, eso, de esas substituciones, ¿no? entonces multiplicando 979,2 veces altura al cuadrado veces el periodo ya tenemos a, esa densidad ¿no? por metro, eh, potencia por metro, vatios por metro, y a potencia en kilovatios nada más es hacer la transformación, aquí está en vatios y kilovatios mil vatios. Entonces, la potencia en kilovatios por metro de frente de onda que es transportada por una onda de altura H en metros y de periodo T en segundos, con un error aproximado de, 20, de 2%, puede ser determinada por una, una simple ecuación H al cuadrado veces su periodo. O sea, haciendo ese H al cuadrado veces su periodo, resulta de aquí ¿no? que se hace ese arredondamiento de 979,2 a mil y después se hace la transformación a kilovatios. Y entonces un mi eh, some ahí, eh, corta, corta y fica h2 cuadrado veces su periodo. Eso ahí con un 2% de aproximación. Entonces, para cálculos así que no precisen de grande de, eh, así exa ser exactos, podemos utilizar né, esas ecuaciones para tener algunos números ya así, para orden de magnitud, por ejemplo. En resumo, voy a repetir lo que teníamos feito en la aula anterior para ya pasar al siguiente tema. La energía de, de las ondas es proporcional al cuadrado de altura y al periodo de movimiento. Una vez formadas, ondas de vento pueden percorrer milhares de kilómetros con poca pérdida de energía, a no ser que encuentren ventos que sopren en sentido contrario o otras formas de atrito. Perto de costa, la intensidad de energía de la on onda decrece debido a interacción con un fondo. La disipación de energía perto de costa puede ser compensada por fenómenos naturales de refracción y difracción, llevando a concentración de energía, conocidos también como hot, hot spots o puntos quentes. De manera general, cuanto mayor foro el componente de onda, más rápidamente la energía de la onda irá a se mover por el agua. Entonces ese es un resumo de todo lo que falé hasta ahora. Existen diversas formas de estudiar ¿no? a ondas y una de ellas es saber, por ejemplo, la dirección predominante. En, cual, en cualquier punto los vientos pueden mudar de dirección y por tal motivo las ondas que se observan provienen de ventos diferentes y con diferentes, diversas direcciones eso porque también la energía eólica es intermitente, es aleatoria, ¿no? entonces puede mudar radicalmente de un momento para otro y eso se manifiesta también en las ondas formadas pelos los vientos, ¿no? y, y existe este, eh, una forma así de, 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 de medir la dirección es rosa direccional, que es una representación de la potencia media del vento en em función de la dirección de las ondas en em un um determinado punto. O sea, nada más es aquí colocar um, aquí unas coordenadas né, norte, sur, este oeste y con el paso de las horas se registra, se hace un registro né, de, por longos periodos y e se llega a conclusión de dónde es la predominancia. Entonces, en este caso, la rosa direccional las ondas, donde el cumplimiento de las zetas, aquí es el tamaño de las zetas, en cada sector representa la potencia media de las ondas en ese sector. La orientación de las zetas indica la dirección desde la cual la onda provém. Entonces, aquí vemos en este diseño que la mayor zeta está en ese sentido, ¿no? aquí. Y e, e indica entonces que la mayor parte de esa energía está llegando de oeste. Eso hay una forma de, de saber en em cada local cómo es el comportamiento predominante. Entonces, con los estudios que ya se han en el mundo eh, sobre potencia e eh, de energía de las ondas, está distribuida en esa energía de forma muy aleatoria desigual. Y con predominancia en términos de kilovatios por metro no, no, próximo a los polos. ¿no? Entonces, un aumento de actividad de onda es entre las latitudes de 30 y 60 grados. Eso es inducido por los vientos de oeste permanentes que sopran en esas regiones. Entonces, esa facha en vermelho aquí, de, bien al sur de América del Sur, ¿no? con dirección a Antártida. Y aquí en el Mar del Norte, en Europa, en América del Norte, en esas regiones, a grosso modo, están uh, las mayores ¿no? eh, potencias de onda, de, y uh, por tanto, energía ¿no? concentrada en las ondas. Obviamente, eso ahí varía ¿no? de un local para otro y precisa hacer registros más localizados. Aquí, por ejemplo, es un diseño bastante así de algunos años, muchos años atrás. Entonces, la potencia media de las ondas en kilovatios por metro, eh, medida en diversos puntos geográficos, también muestra ¿no? que la predominancia aquí en términos de kilovatios por metro, aquí, por ejemplo, en la, bien a, al sur de Chile, ¿no? de Argentina, la atinge 97%. Y en Australia también tenemos puntos con 84. Ya en el Mar del Norte, aquí tenemos 54, 89, ahí en el sur de Groenlandia. Entonces, también eso ahí nos muestra ¿no? que en esas faixas ¿no? del Mar del Norte y da la parte sur, de, 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 de próximo, en, con dirección a Antártida, están a, 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 se encuentran las mayores potencias medias en términos de kilovatios por metro. Y este, este gráfico ya es más actual, de hace unos cinco años, donde muestran ¿no? que la eh, disponibilidad mundial de energía de las ondas, aquí en vermelho es la mayor cantidad de energía de las ondas, justamente ya próximo, aquí está entre Argentina y Chile, en América del Sur, en África del Sur, ¿no? en el sur de África, aquí en, en ese continente africano na Nova Nueva Zelanda, en Australia también, en algunos lugares ¿no? próximos a Groenlandia, aquí tenemos también una región de Inglaterra, en Escocia, Mas esos ahí son dados máximos ¿no? de vermelho, pero existen algunos puntos ¿no? de... con menor cantidad. En no Brasil, no Brasil es considerado ¿no? un litoral con poca energía existente en las ondas o sea, se llega a la conclusión que en no Brasil eh, no sería posible eh, introducir equipamientos de conversión de energía de las ondas convencionales se tendría que pensar en em otros equipamientos específicos que trabajen aprovechando por ejemplo los puntos quentes o algunas otras tecnologías né, que aprovechen el movimiento de las ondas porque obviamente, embora no tengan grande cantidad de energía concentrada mas si observamos un litoral de eh, 8300 kilómetros eh, el mar no es estático, ¿no? no es un desierto, no es plano él tiene una dinámica, ¿no? ondas eh, sazonales que aparecen en ciertos locales, ¿no? depende de la época del año y justamente este surgió de esa forma eh, eh, algunas formas de, de medición más localizadas este gráfico también muestra la ¿no? disponibilidad mundial media de energía de las ondas en kilovatios por metro abrangiendo 10 años lo eh, eh, que quiero decir es que existen varias instituciones del mundo eh, eh, que se preocupan por obtener datos ¿no? de, de mundiales de energía de las ondas ese gráfico ratifica nuevamente ¿no? que el potencial está bien al sur del mundo más surgió así una forma de ver sazonalidad... en ¿no? cómo se comporta porque no invierno, por ejemplo, en no el litoral aquí do Brasil, embora así a, a nivel macro aparentemente surge la idea que el Brasil no existe, ningún potencial de ría de ondas... más si medimos eso en términos de sazonalidad, o sea, invierno, por ejemplo, en la región sur do Brasil existen eh, ondas que atingen 3 metros de altura. Entonces, esa denominada tasa de variabilidad, esa zona de energía de las ondas, lleva eh, eh, a la definición del denominado coeficiente de variación, COF, da ciclo en inglés. Y e con este mapa fue construido justamente eh, considerando el COF y por kilovatios, em, em en términos de potencia. E aqui, claro, as regiões em vermelho são as que têm maiores possibilidades. Né? E aqui, por exemplo, aparece já o, o, gol, o Golfo do México, né? Pó, p, próxima a Flórida. E aparecem aqui algumas, algumas regiões bem ao sul do Brasil, por exemplo. É, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já temos umas áreas verdes. Não, é, não são valores máximos, né? Mas, así de próximo a vermelho, mas ya son lugares donde existe cierto potencial ¿no? de energía. Entonces, eh, todo eso lleva a que ainda falta hacer ¿no? estudios más localizados de construcción ¿no? de atlas de potencial de energía de las ondas y que nos permita un retrato más fiel ¿no? de la realidad de cada país. Aquí ahora voy a propor algunos ejercicios que. Debido a una limitación de tiempo eh, aquí en no el vídeo, no será posible resolver, pero eh, eso ahí van a estar, eh, como ya he varias veces, en otro documento que voy a disponibilizar en no Mudo. Este ejercicio, por ejemplo, eh, eh, tiene objetivo de, de determinar la eh, altura de la onda, el comprimento de la onda, la velocidad de la onda y la densidad de potencia en kilómetros cuadrados, se aplicarán las ecuaciones que tienen he mostrado. En no el caso de, de esa onda de la playa Mavericks de California, que conocemos es de 3,46 gigavatios con frecuencia de 0.125 a Hz. Con esos datos, calcular todo lo que se pide ahí de A a TD. Otro ejercicio es calcular la potencia por metro de frente de onda y, a, y a las velocidades de fase y de grupo. Supongo que altura es 1 dividido sobre 50 del cumplimiento de onda. Para ondas de 30, 120, 220 metros. Ahora, hasta aquí vimos que el caso de ondas un, un tanto teóricas, ¿no? comportamiento lineal. mas eso no es la verdad, ¿no? porque la energía real de las ondas debe englobar características caóticas né, de un um mar así totalmente aleatorio. Entonces, no un estado típico un mar interagen muchas ondas sinusoidales individuales, cada una caracterizada por su propio periodo, altura y e dirección. Eso ahí es verdad, que es totalmente aleatorio. El vento muda las direcciones, todo eso forma un um movimiento totalmente caótico. Cuando el viento tiene dirección constante, las ondas pueden ser deslocadas en una dirección preferencial. Pero cuando los vientos se deslocan de modo errático, la agua se movimenta de forma irregular, con ondas de periodos más cortos. La combinación de todas esas ondas individuales, por tanto, constituye la superficie del mar real, tal como observamos. ¿no? En realidad, eso hay un, una, interviene muchas variables aleatorias. Por tanto, la potencia total de cada metro de frente de, de agua de ese mar irregular es la suma de las potencias de todas las ondas constituyentes. Eh, esa energía real de las ondas también está relacionada con que la descripción de las ondas realizada anteriormente, dis respecto a ondas monocromáticas simples, ¿no? todo lo que fale a ondas monocromáticas simples. No tanto un mar real es, en general, modelado con un proceso aleatorio y, en ese modelo aleatorio, las características, características de las ondas, como altura, periodo y dirección, pasan a ser consideradas como variables aleatorias, o sea, no determinísticos. Por tanto, admítese que para cada estado del mar, con duración de cerca de 3 a 4 horas, las propiedades estadísticas de las ondas permanecen constantes, solo así en términos de 3 a 4 horas. Los parámetros estadísticos más utilizados son la altura de la onda significativa HS y el periodo de energía TE. O sea, cuando se hace un análisis ya eh, considerando las condiciones reales del mar con mediciones por largo periodo, o que vamos a determinar el objetivo de es ¿no? determinar a altura significativa. Entonces, cuando hablamos así de altura con ese índice s significativa eh, significa que significativo lleva la idea de que las ondas fueron estimadas de forma estadística por medio de un análisis de longo periodo. Y por tanto ese periodo con índice e también está relacionado con eso. O sea, ese ya sería el comportamiento más real de, un, de las ondas ¿no? de un determinado local. Para medir en tema variación de un nivel supervisado en determinado punto durante un determinado periodo de tiempo, eh, por ejemplo, a milésima parte de un año o 8,8 horas, he utilizado un registrador analógico de alturas, dispuesto en una boya. O si sea, existen instrumentos de medición por longos periodos, generalmente colocados en boyas ¿no? en ciertos locales y ahí va un registrador analógico de alturas que va acumulando datos ¿no? por mucho de tiempo para saber el comportamiento de las ondas en ese local y también una vez de pose de esos datos es necesario medir y analizar la dirección de las ondas también. ¿no? Con todos esos datos, eh, ahí podemos determinar la altura significativa, también conocida uh, como altura verdadera de la onda, que aproximadamente igual a media de las alturas de un, un tercio de las eh, ondas más altas, la eh, tercera parte de las ondas más altas, y que, eh, que son las que el ojo humano distingue, distingue y del periodo medio de cruzamiento, pero punto cero, TE. O, periodo de energía. O sea, existen metodologías que, una vez graficado, construidos los gráficos eh, con, de forma estadística, con datos obtidos por mucho tiempo, se hacen unos análisis para determinar esa onda, altura de la onda significativa y un periodo TE. Y de esa forma ya entramos en cálculos estatísticos, ¿no? de, eh, considerando a raíz cuadrática media. Estamos hablando de millares de datos, ¿no? Entonces, la altura significativa puede ser calculada de esa forma, ¿no? HS cuatro veces la altura ARS aquí sería amplitud ARCM, que viene a ser el deslocamiento raíz cuadrático media de la superficie de agua desde la posición media, calculada a partir de n mediciones realizadas a intervalos de tiempo iguales. O sea, esos altímetros instalados en boyas registran justamente esa variación de altura constante y aleatoria. A cada, depende ¿no? cada minuto, cada segundo, depende de la precisión de cada. Pero un mar es así, ¿no? como esa bolinha que estoy moviendo, sube, desce y eso ahí el altímetro registra. Y de esa forma podemos calcular la altura significativa. Y, con, y aquí introduciendo esa altura significativa, eh, eh, en las mismas ecuaciones que mencioné anteriormente, esa altura ya es más precisa ¿no? y el periodo también. Entonces, ya eh, el cálculo resulta mucho más preciso, ya que se hacen eh, cálculos con mayor tiempo ¿no? de esa altura significativa y el periodo. Entonces, esa energía real de las ondas, eh, el valor medio del cuadrado de amplitud en cada instante puede ser obtenido hallando el valor medio ¿no? de la amplitud al cuadrado, veces seno al cuadrado, omega t que es la velocidad ¿no? de la onda, a lo largo de un periodo debido a que ese valor medio se repete indefinidamente. O sea, se hace un cálculo estadístico a lo largo del periodo de obtención de datos. Y finalmente, aquí obtenemos esa amplitud al cuadrado que resulta de una integración ¿no? de, de esa amplitud al cuadrado, seno al cuadrado, aquí a, a, a velocidad angular, veces su tiempo. Es una integral que va de 0 de hasta el periodo. ¿no? Y eso ahí después resulta el valor ARCM, que es la raíz cuadrática media. Y de esa forma determinamos el valor de HS. ¿no? Entonces, eh, existen esas metodologías utilizando análisis estatístico para medir y calcular la energía real de las ondas. Y, y en las ecuaciones que mencioné anteriormente para análisis de una onda lineal, lo que se hace es simplemente eh, eh, el comportamiento es igual, solo ¿no? que. Lo que mudó aquí son los valores ¿no? de altura HS en este caso y Ute. o TE. Sea, Esos datos de altura y periodo ya son más reales. Y, eh, y ahí obtenemos su valor de, de energía, ¿no? de las ondas, eh, con mayor precisión. Bueno, aquí en esta ecuación que se hace, ese alfa es aquello que hacemos de de multiplicar, hacer el cálculo de las constantes, valores constantes y la y densidad, por ejemplo, un valor conocido, aceleración de la gravedad, 0,49 kW por segundo por metro cúbico. Y aquí entramos en la ecuación ya con ese valor 0,49. Entonces, con ese valor, la potencia de más real sería 0,49 veces altura significativa, veces su periodo real. Y todo eso en aguas profundas, ¿eh? Eh, ya cuando in, con aguas barrazas eh, existen interferencias para que precisan de un cálculo mucho más complejo. Aquí un ejemplo de energía real de las ondas, eh, en, el, en el cual ya estamos considerando un valor de altura significativa y en este caso fue eh, en lugar del periodo fue utilizado el de onda raíz cuadrada del de onda y e con esas relaciones se construye ese diagrama de dispersión ese diagrama de dispersión engloba aquí aspectos en abajo tenemos su periodo aquí tenemos la energía de ondas en em kilovatios por metro y e aquí tenemos la altura significativa de Aquí en esos tres hechos se construyen estas líneas. Algunas, estas de aquí, por ejemplo, son líneas de potencia de, de las ondas. Esas de aquí, todas esas son líneas de potencia. Y las otras, estas que están aquí para cima, son las líneas igual a gradiente de amplitud. Y ahí nos fornece valores eh, aquí están graficados. ¿no? Sería este entonces sería un diagrama de dispersión, no cual está representada la altura significativa de la onda. Con relación al periodo de cruzamiento por cero, aquí todos esos valores representan un periodo de cruzamiento por cero. Para un punto localizado en las coordenadas 58 grados norte, desde 9 grados oeste del Atlántico Medio. Este mapa fue construido para ese local con registros de varios, eh, con instrumentos ¿no? de, apropiados y por mucho tiempo. Y fueron construidos este tipo de mapas y con los cual podemos saber ¿no? ya altura significativa, el periodo y la potencia, ¿no? principalmente a potencia existente, eh, con mayor precisión. Entonces, ese valor de TE que fala pasaje por cero eh, se refiere a eso, ¿no? de que ne, tenemos un nivel superficial de metros, aquí una media, una línea, y esa altura significativa sería la a, a, suma ¿no? de las amplitudes, hS sería esa, un valor medio, ¿no? porque tenemos picos mayores en cierto momento, después también tenemos picos inferiores, de menor amplitud. Y eso ahí debemos obtener un um valor medio para tener una altura significativa. Entonces, ese gráfico representa el registro del movimiento de las ondas típico, donde un nivel medio de las aguas corresponde a un um nivel superficial a 0 metros. Ese aquí sería 0 metros. Y e para obtener el valor medio del periodo, porque tenemos una um, pasaje de ondas por un um cierto tiempo. Entonces, para obtener el valor medio de periodo, debe ser contar no mínimo 10 cruzamientos para cima de un nivel superior de 0 metros. O sea, aquí, por ejemplo, ese aquí sería un punto acima de 0 metros. Aquí otro punto acima, ¿eh? otro punto en la, la subida de la onda. Entonces, obtenemos 10 puntos y, y ahí se tira media y se calcula cuál es el periodo. Entonces son cruzamientos para cima a través de un nivel cero. Eh, eh, de esa forma se determina el periodo ¿no? eh, significativo para ese local. Aquí, por ejemplo, determinar, ese ejercicio dice determinar la potencia media total del registro de movimiento de las ondas del gráfico mostrado abajo. es un gráfico que muestra lo eh, que dice anteriormente y vamos, lo que vamos a hacer es contar ¿no? de mínimo 10 veces cuánta eh, la subida por un nivel 0 para cima entonces aquí estamos hablando que por ejemplo en 100 segundos hubo eh, 3 6 10 veces la ¿no? subida para, eh, por 0 y de esa forma calculamos el periodo y una vez conocido el periodo significativo ya podemos determinar las otras variables ¿no? de energía. Este ejercicio también voy a mostrar en el documento que ya mencioné. Esa distribución entonces, de energía de las ondas, a partir del conocimiento del clima, eh, eh, puede ser propuesto un modelo ¿no? que determina la distribución de energía de las ondas. En el caso, de SF, eh, una, en, fun eh, en función de la frecuencia de las ondas. Y eh, es, eh, estos datos, eh, donde A es una constante y B es función de la velocidad de un vento, resulta de análisis con modelos matemáticos, estadísticos, con una gran, enorme cantidad de datos ¿no? existentes eh, a, a partir de registros con instrumentos, ¿no? efectos en un determinado local. Y la contribución de cada estado de mar, caracterizado por una altura significativa HS, y un periodo medio T a lo largo de un año puede ser obtenido a partir de histogramas como este, en el cual vemos altura significativa HS de 0,25 a más de 5 metros. Aquí, en el otro, el periodo que va de 5,8 a, a más de 12 segundos. Y aquí sería el a, a, a valor ¿no? de la energía. Entonces, tiene frecuencias. ¿no? en no cual se obtienen, por ejemplo, 108 y 133 valores mayores, ¿no? 150, y 134, para ese periodo de 7,5. Entonces, aquí, el eh, en mayor a 12, eh, eh, mucho, las probabilidades son mínimas ¿no? de obtener alturas por longos periodos, y, eh, así, así, de 12 segundos, por tanto, las probabilidades de energía también disminuyen. Bueno, esos histogramas son construidos y e graficados de esta forma. Aquí tenemos un ejemplo de la distribución. Aquí ese gráfico son cuatro, A, B, C y e D. A representa ocurrencia de altura en em metros. Estamos viendo aquí esa altura a frecuencia. Fue registrado eso ahí para entre septiembre de 92 y e marzo de 96 y febrero del 99 de septiembre de 2001 eh, eh, utilizando ahí altímetros né, de satélite po, Topex Poseidon en la zona de San Mateos Victoria Espíritu Santo y, y aquí en ese lugar de San Mateos usted ve esa, ese comportamiento né, con mayor frecuencia né, de mediciones Aquí eh, en A de alturas significativas eh, tenemos aquí eh, los valores, ¿no? cualquier mayor cantidad de datos obtidos de altura significativa, mayor frecuencia. V representa excedencia de potencia, kilovatios por metro y variación de media mensal. Este uh, gráfico C representa altura significativa. Entonces aquí tenemos un mes, eh, un año entero, y vemos que la altura significativa aumenta eh, justamente en el inverno, no estamos hablando ahí de junio, más o menos. Y, y, y eso ahí es prácticamente igual, ¿no? el gráfico D es la potencia. Entonces existe una relación entre altura significativa y potencia. Y es sazonal, ¿no? en otras palabras, en esa región de San Mateos tenemos mayores probabilidades ¿no? de obtención de energía eléctrica eh, en esos meses de invierno, es lo que está diciendo ahí el gráfico. Y, y así, ¿no? eh, hecho de forma similar, en ese caso fue hecho para la isla de Fundón, la región de Campos, también en esos, en esos años de 96, 99 y, dos, y 2001. Y, y el comportamiento es diferente, ¿no? en, esa, en conclusión aquí determina las frecuencias estadísticas ¿no? de la predominancia, de las alturas significativas. Y el gráfico final es este de potencia. Y vemos que aquí justamente también en ¿no? no invierno, solo que con algunos picos en julio y otros en octubre, noviembre, eh, vamos a tener condiciones de de tener mayor potencia. Por tanto, cada local tiene sus características propias. O sea, un mar puede mudar sus condiciones debido a topografía, orografía, local. Y e finalmente, né, este, este, esta tabla muestra comportamiento para San Mateo, em Victoria, Isla de Fundado Campos, Río de Janeiro, Santos, y, entre Santos y Curitiba, entre Florianópolis y Caxias do Sul, entre Porto Alegre y Río Grande. Y aquí tenemos uh, las mediciones, ¿no? las pistas del satélite TOPEX, las latitudes, longitudes Y eh, eh, lo que nos interesa es esos valores, ¿no? el valor de periodo en segundos, de altura significativa en metros y la potencia. Entonces aquí vemos claramente que destaca el sur del país. Entre Porto Alegre y, eh, y Río Grande, grande ahí tenemos 32,5 kilovatios por metro. Entre Florianópolis y Caesía del Sur, 22,7. Claro, en Río, en Río de Janeiro destacan algunos puntos, ¿no? 20,1. Más la predominancia mayor, como ya mostró un, un mapa anterior, las uh, probabilidades de energía de las ondas son mayores en no el sur del país. Bueno, finalmente tengo algunos eh, libros y artículos para uh, consultar. ¿no? Ese es de Falcón, Antonio Falcón, un clásico ya se tornó, un artículo fácilmente se consigue en la Internet. Eh, es sobre un panorama de, de, de utilización de la energía de las ondas con diversas tecnologías. Ten, a, a, todos estos son clásicos. Uh, Johannes Fallnes también tiene un artículo sobre extracción de energía de las ondas. Uh, este otro de López, Iraide de López también otro clásico. sobre Todos son revisiones feitas uh, sobre energía de las ondas. Y si entramos en uh, no Google vamos a encontrar muchos trabajos de 2020, desde 1920, eh, existen muchos eh, trabajos, artículos relacionados con, con ese tema y siempre están actualizados. ¿no? Entonces, eso solo mencioné. Y dentro del de Moodle también existen a, a, algunos artículos que voy a colocar, algunas uh, disertaciones, tesis más actualizadas. Entonces, la idea es procurar informaciones más actualizadas y para eso existe hoy en día la facilidad de la internet. Muchas gracias.